parte de la decoración del tambor, se hace una recreación de la historia del país, de los símbolos nacionales, como la mariposa, el tocororo, las notas musicales, y se van buscando de paisajes del Morro de La Habana, paisajes de distintos lugares, que tienen una parte artística, que la hacen un grupo de compañeros que sí tienen conocimientos artísticos para hacerlo. Y eso hace la diferencia, que es una cosa muy, se personaliza. Nosotros no hacemos un tambor de enterizo, sino un tambor de duela por duela, marqueteado, vamos a decir. Y entonces hay que trabajar duela por duela, pegarla, tornearla, darle terminación. Y es un proceso largo que no se hace en un día. Cienfuegos es nuestro principal comercializador, vamos a decir de alguna manera, porque nosotros vendemos a través del Fondo Cienfuegos a todas las cadenas de tiendas, TRD, Caracol, Panamericana. También hoy le estamos vendiendo a Legren de manera directa, le estamos vendiendo y le vendemos a Arte en todas las provincias prácticamente. Nosotros hemos sido extremadamente dichosos con el tema de la participación en ferias internacionales porque la artesanía cubana tiene una aceptación increíble y muy especialmente el tema de los instrumentos musicales. Es muy difícil que nosotros vayamos a una feria y no tengamos muy buenos resultados. Siempre, normalmente se vende todo lo que se lleva. Y realmente se produce un intercambio interartesano que es fantástico. Nosotros hemos traído experiencias, de hecho tenemos hasta equipos trabajando hoy en actividades nuestras que han sido experiencias traídas de ferias internacionales. Y de hecho la posibilidad de también compartir con personas de otras culturas que siempre te aportan. Hoy en aras de la comercialización se están descuidando elementos tanto culturales como de calidad. Y estamos llevando a las manos del turista un producto que no nos identifica del todo. Y creo que sí que es superable y nosotros al menos estamos en función de acercarnos, estudiando, como es lógico, nos estamos acercando a llegar a ese punto en el que realmente lo que hagamos identifique. El producto hoy ha estado vivo o está vivo justamente porque ha mantenido un nivel de calidad durante todos los tiempos y no hemos descuidado ese elemento. Evidentemente en estos 20 y tantos años una lógica experiencia que al final se traduce en mejores resultados en el trabajo.